Okay, class. Welcome back. There they come. Okay, there we go. Ya vienen llegando los compañeros. I already have five students. Ya hay cinco en la clase. Five students. I can see Catherine, Stephanie, Omar, and Gabriel José in the class. Me hacen falta todavía algunos. Okay, ya tengo six students. Siete, no, seis hay todavía. Six students. Welcome back. Today is Tuesday. Tuesday and is the last day of January. Se acabó enero, chicos. Se fue enero. Bye bye, January. Qué bueno, dicen. Por fin se acabó enero. Finally, January is over. En esta clase vamos a continuar. Si se acuerdan, ayer, yesterday, we were introducing the simple past. Y había una tarea que iban a hacer o finalizar en casa. ¿Cuál era? Who can tell me? ¿Cuál era el ejercicio que iban a hacer en casa? What was the exercise? Good evening. Hi, good evening. Yo los puse a hacer en grupos que tenían que Terminar finalizar en casa y que teníamos que terminar. What was? la columna. Okay, muy bien. Ver. Exactly. Y si lo terminaron, did you finish class? Ay, come on, class. Si yo les pudiera revisar su cuaderno de inglés, ¿cuánto les pondría? Cinco. Incompleto. ¿Cuánto? 10. ¿Cuánto les Ya pondría? llevo como 20. 20, wow, amazing, 20. Chicos, hay que practicar más que todo los verbos en pasado porque no hay otra forma de memorizarlos más que escribiéndolos para que yo pueda tenerlos acá, memorizarlos y usarlos fácilmente. Verbs in the past. Vamos a chequear para los que hicieron su tarea. Here we go. Les muestro ahorita. Let me look for the picture. This was the exercise that we had yesterday and that you were supposed to bring today. Este era, miren, ¿se acuerdan? ¿Cuántas reglas veíamos ayer? Reglas de escritura. Written. Written form. Cuatro, cuatro. Or. Or. Y aquí están las respuestas. Look, para que comparen si les quedaron igual, si es que hay alguno diferente. Ok. Ahí Ver. están. We have, I guess, 35 or 36 verbs. Hay 35 o 36 verbos, si no me equivoco. Ah, no, es que eso ya la tengo así como está, ya la tengo. Exactly, that's alright. Pues sí, eso era lo que tenían que hacer. Amazing, muy bien. Pero si ya Imagínense, está son diciendo la. no, 36 verbos que ya conocen en español. Yo sé cómo se escribe en pasado y en presente. That's alright. Así vayan aprendiendo verbos de 10 en 10 cada día o 5 que se aprendan diarios. Sería magnífico. That would be amazing. Alright. Forget about spelling. Ya aprendimos cómo se escribían los verbos regulares, regular verbs in the simple past tense. Ahora What necesito do you say, aprender. Brian? Which one? What do you say, Brian? ¿Qué quieres decir, Brian, en español? ¿En qué columna está?
segundo. Okay, this one. No, this one. Dry. No, esto. Dry, secar. Secar. Lavo mi ropa y luego la seco. I dry my clothes. Okay. Vale, ya aprendimos cómo escribirlos. Espero que no olvidemos las reglas. Y ahora nos movemos directamente a pronunciation. In this class, we are going to explain the different rules of pronunciation for the verbs in past. Acuérdense que seguimos practicando los regular verbs, que son aquellos que terminan en ed. Esos son los que vamos a ver: regular verbs, verbs in the past, pronunciation. Esto lo pueden encontrar en la plataforma, en la sección 4, section number 4, exercise 4.6. Ya vamos a verlo también. Vale, ahorita vámonos ahorita. First example that we have here is going to be this one. Look what we have here. Remember, we are talking about regular verbs. No olviden eso, seguimos hablando de regular verbs. Y vamos a hablar de la pronunciación final, ED sound. In English, when we're talking about regular verbs, we can have three different forms. Hay tres formas de pronunciar este sonido final. Number one. Podemos pronunciarlo como id. Id. Puedo pronunciarlo como una T. O puedo pronunciarlo como una D. D. Recuerden, ese es el sonido de esta escritura. Id. Miren el primer ejemplo. Verbos que se pronuncian como id. Forma base, One thing. want, wanted, wanted, wanted. One thing. Need, en pasado, Need. needed, needed. Entonces Need. esta ed no se lee literal. Wanted, needed. ¿Okay? Veamos los que suenan como T. Esa T lleva un golpe. T tiene que sonar. Presente. Help. Pasado. Helped. Helped. Look. Looked. Vean la diferencia. Wash. Eso es presente, wash. Pasado, washed. Washed. Wash. ¿Sí? Siguiente. Watch, washed. Suena como una F. Laugh. Laugh. Pasado, laughed. Breathe. Presente es breathe. En pasado, breathed. Kiss. Kissed. Danced. Danced. Fixed. Fixed. ¿Escuchan ese sonido al final? Así puedo saber si lo estoy pronunciando en presente o si lo estoy pronunciando en past, en pasado. We also have this sound that is d, d, d. Miren acá, tenemos cold, 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 clean, cleaned. cold, Offer,
offered Sí. Ah, damage, muy horrible. Damage. damaged De acuerdo. He activado el ajuste modo love, evacuación load, use, sumo. No. used, Yes. follow, followed, Follow. enjoy, Enjoy enjoyed, the enjoy amazed, we amazed. go. Okay, tres sonidos diferentes, o sea que los verbos en pasado y que sean en esta categoría regular verbs, el sonido final o la escritura del ed va a sonar id o puede sonar t o puede sonar como d. Tres sonidos diferentes. Ok, practiquemos este. Id, id, id. One more time. Id. Ok, practiquen este. Es una T, sonido de una T. Como que digan T, pero con un golpe al final. Y tenemos el sonido de la D, como que digamos D, con un golpe. D, D, D. D. Muy bien. D. There we go. That's alright. Y nos dice acá, hay una nota por acá. Voiced sounds. Significa que para mi primer sonido, id, y para el siguiente, o para el último, mejor dicho, de, esos van a ser llamados voiced sounds. Significa que cada vez que pronuncie, Voice. si tocamos Wow. nuestra garganta, if you touch your throat, van a sentir una vibración. Miren, pronunciemos este. Wanted. Wanted. Mi garganta hace una vibración. Pero si pronuncio los de esta columna, ya son voiceless. Less significa sin, sin sonido. Help. Looked. No pronuncia, no, no produce una vibración. Wash. Wash. Watch. Laugh. Wash. Diferente a que yo pronuncie este. Cold. Cleaned. Pueden sentir la vibración. Offered. Damaged. ¿Ok? Para que sepan diferenciar. Algunos sí van a producir una vibración. They are going to produce a vibration. ¿En dónde? En las vocal cords. Esto es solo para diferenciar, que hay unos que sí tienen como un sonido más fuerte, producen una vibración. Hay otros que no. Ok, questions about this. ¿Cuántos grupos o cuántos sonidos tengo para el ED sound? How many sounds do we have? One, two, three. Tengo tres formas. Okay, look what we have here. Now, I have some examples about verbs. Miren los verbos que tengo y los he agrupado. The first group that I have here. ¿Qué sonido vamos a practicar? El sonido de la Entonces, ¿cómo quiero que los lean? Primero me leen la forma base o el presente work y luego lo pronuncian en pasado. Worked. Worker. Ah, ¿será que decimos Work. worked? ¿Cómo suena esto? ¿Sería worked? Worker. Worker. No suena worked. Esta ED se convierte en este sonido, miren, Sí. en una T. Work. 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 Es Work. como que yo diga work y Word. agregue. Word. Word.
un Work. sonido de T a la par. Work, Work. 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 Es como que diga cook. Y luego agregue este sonido. Cook. Could. Could. Es como que yo Could. diga walk. Y hago esto. Walk. What? What? Walk. What? Walk. Así tenemos que What? pronunciarlo. En What? presente es work y luego le sigue What? What? work. Ah, ya estoy What? pronunciando en pasado. No los leamos literal. No va a ser worked, cooked, no. Walked, no. ¿Por qué? Porque recuerden, estamos practicando la Word. pronunciación de ED. Ir. No suenan igual todos. ¿Ok? ¿Quedó clara esa parte? Is clear. Justicia. Ok, let me see. Omar. Empecemos a pronunciar Omar. Chicos, si Okay. yo corrijo, no se preocupen, es para que aprendamos. Vamos, Omar. Go, please. Okay. Work. Word. Cook. Cooked, walked, walked, kissed, kissed, Excelente. light, light, stop, stopped, Excelente. look, look, drop, drop, Dropped. Amazing. drop. Great pronunciation. Lo hice muy bien. You did a Thanks, great job. teacher. Okay, Gracias. Dagna. Okay. Go ahead, please, Dagna. Vamos. Work, work, coach, Okay, cook. what, what, Vale, se lo pronuncio en presente y usted lo pasa al pasado. Cook. okay, cook. ¿Sería cooked class? ¿Qué sonido es este, Dagna? Este se convierte en una. Sí. Entonces sería cooked. Cook, cook, Cooked. Muy bien, sigamos. cook, Walk. Walk. walk, 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 Walked. walk, Vaya, walk. let me do something. Vamos a hacer una cosita. Dagna me está leyendo literal. Vamos a practicar leerlo en presente y Dagna me le agrega el sonido de una T luego de leerlo en presente. Okay. Por ejemplo, digo work y luego, ¿cuál es el sonido de la T? Work. Word. Word. Hagamos la T. Word. Word. Okay, let me stop sharing. Acuérdense, la T suena como ch. Do it, no tengan pena. Tenemos que aprender a pronunciar. Word. Ok, Word. Dagna, léamelos en presente y luego le agrega un sonido de T al final. Go, please. Cook, 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 Vaya, cook, esto lo voy a ocultar ahorita. Cooked. Siga, continúe. walk, 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 walk. walk, 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 Walked. Vale, kiss, sigamos. Kiss. kiss, kiss. Kissed. Muy bien. Like. Light, light, Light. Muy light, bien. Excelente. Stopped. Stop. stop, 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 Muy bien. Ahí escuché el sonido de la T. Look. look, 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 Look. Looked. Muy bien. Drop. look, drop, drop. Dropped. Muy bien. Ahora léamelos de esta columna. Vamos, Dagna. Word. Muy bien. ¿Y ahora? Word. Cooked. 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 Excelente. Muy bien. Siguiente. Word.
Walk. Okay. Kiss. Kiss. Kissed. Excellent. Like. 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 Liked. Like. Okay. Continuemos. Stop. Okay. Looks. 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 Excellent. Drop. Drop. Amazing. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió lo que hicimos? ¿Vieron por qué oculté la columna de en medio? Para que no me los lean literal. Walked, no, walked. Ah, la segunda vez ya lo hizo muy bien, Tacna. Recuerden que estamos aprendiendo a pronunciar el ED, o sea, esas dos letritas finales que me convierten en el verbo de presente a pasado. Suenan de tres maneras diferentes. Eso es lo que estoy practicando. Next one. Siguiente grupo. Let me see. Ya no practicamos la T. Vámonos con la D. 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 Volunteers. I need a volunteer. To practice this sound. Miren, D. 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 No tengan miedo de equivocarse. Ok, go please. Y si no han participado, mejor. Go and practice right now. Yes. Ok, Catherine y Stephanie, go. Play. Play. Ok. Sorry. Show. 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 Closed. Ok. Show. Closed. Closed. Okay. Open. Open. Enjoyed. Enjoyed. Love. Love. Okay. Try. Try. Tried. Rain. Okay. Rain. Learn. Learn. Clean. Clean. Okay. Once again. This one. Closed. Muy bien. Closed. Muy bien. This one. Tried. Tried. Acuérdense el sonido de la D al final. D. D. Play. Tried. Played. Show. Showed. Closed. Show. Closed. Open. Closed. Opened, open. Enjoy, opened, enjoyed, love, loved, try, loved, tried, rained, 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 learned, clean, cleaned. Todos van a tener este sonido final. D, D, D. D, D, D. Ok, another volunteer. Great job, Stephanie. Another one. ¿Quién sigue? Otro voluntario. Me. Ok, go ahead, please. Escucho. Only the past or the verb in the okay, simple. You can say the simple present and then the past tense. Okay. Lay, laid. Shop, shop, the close, closed, open, opened, enjoy, enjoyed, low, load, try, tried, rain, rained, learn, learned, clean, cleaned. Okay, only this one. Shop. Aha. Okay. Show. 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 Showed. Showed. Okay. Amazing. Susana. Who wants to practice? Okay. Kenya, excellent job. ¿Quién tenía la mano levantada? Igual si puedo. Play. Okay, Jasmine, go. Play. Okay. Pledging. Played. Pledge. Okay, continue. Shout, shout. Close, close. Open, open. Enjoy, enjoys. Love,
low. Try. Clear. Clear. Okay. En the last one, el último no lo logramos escuchar. One more time, esto otra vez. Clean, clean it. Okay. Esta es la pronunciación. Close. Closed. Okay, otra vez Susana, Yasmin, este ahora. Enjoy, enjoyed. Rain, ese se pronuncia rain. Rain, rain, rain. Rained. ¿Ok? Tengo mala señal. ¿Cuál me dijo? This one. Closed. Closed. Ajá, ese es closed. Closed. Ah, porque yo lo escucho como closed. Enjoyed. No. Y ese también. Rained. Rained. Ok, rained. Yo escuché okay. Como rains. Rain. Escucho como rains, no. Sonido de rain. Muy bien, excelente. Okay, class. Creo que nos hace falta este. Vamos. Último grupo de verbos. More volunteers. Hoy sí tenemos tiempo de practicar. Another volunteer. Don't be afraid. Esther Abigail, do you want to practice? Omar quiere practicar, yo sé. Omar, do you want to practice? Kevin Josias, do you want to practice? Ok, Esther, ya encendió su micrófono. Go, please. Ok. Solo corroborar, la ID suena white. Exactly, no, white. Id. Okay. Vale, vamos. Okay. White. Ok, vamos, Esther, es wait. Wait. Excelente. Is correct? That's correct. Want. Excellent. Need. Okay. Needed. Yes. Decide. Decided. Excellent. Hate. Hated. Excellent. Test. Tasted. Excellent. And you. Very good job. Great pronunciation. Okay. Omar. Vamos con Omar. Okay, teacher. Pero, ¿verdad que puedo pronunciar como una R, esa la en medio, verdad? Como waited. Waited, yeah. Waited. No, waited. Waited, yes, that's all right. Waited, así. Waited, okay. Yeah. Waited, okay. Waited, okay. Okay, entonces, waited, wanted. Suena como need, wanted. Wanted. Continue. Needed. Decided. Okay. Wait. Decide. Decide. Decided. Excellent. Hated. Excellent. Taste. ¿Cómo se dice? Tasty. Tasty and ended. And ended. Amazing pronunciation. Vaya, lo que nos decía Omar, ¿verdad? Suena como una R. Miren, R. Waited. Y esta T que tenemos acá, esta sí no se pronuncia. Es como que digo wanted. Entre E y. Want it.
Vaya clase. What are we going to do right now? Como quiero que todos practiquen. Lo bueno es que somos un grupo pequeño y tienen la oportunidad de practicar más. Están en un grupo. Voy a compartir. Ah, but let me check the attendance. Ya revisamos la asistencia. No, right? I guess we didn't. Luego de revisar la asistencia, check the attendance, se van a ir en grupos and you are going to practice pronunciation. Los tres grupos de sonido final del ED. Lo van a practicar en grupos. Brenda Yasmín Reyes Rodríguez. Brenda. Dagna Lizeth Rocha de Moncada. Present, teacher. Ok, Dagna. Darling Melissa Méndez. Esther Abigail Rivas. Present. Ok, Esther. Evangelina Yamilet Flores. Okay. Okay, Evangelina, excelente. Fabiola Pamela León. Present, teacher. Okay, Fabiola. Fernando Manuel Molina. Fernando Manuel Molina. Gabriel José Hernández. Present, teacher. Okay, Gabriel. Janet del Carmen Carranza. Present, teacher. Okay, Janet. Jefferson Alexander Cruz. Jefferson Alexander Cruz. Juan Carlos Maravilla. I'm here. Ok, Juan Carlos. Catherine Stephanie Melgar. I'm present. Ok, Catherine. Catherine Stephanie López. Present, teacher. Ok, that's all right. Kenia Yamilet Pérez. I am here. Ok, Kenia. Kevin David Quijano. Kevin David Quijano. Kevin Josías Flores. Presente. Ok, Kevin. Laura Concepción Mena. Present. Ok, Laura. Omar Alberto Chacón. Omar Alberto Presente. Chacón. That's all right. Susana Yasmín Saldaña. Susana Yasmín Saldaña. Virginia Estefanía Escobar. Teacher. Ah, ok, Susana. Virginia Estefanía Escobar. Present. Gracias, Susana. Virginia Estefanía. And Yanni Carolina Cortés. Yanni Carolina Cortés. Ok, class. 5 minutos. Practiquen. Voy a andarlos escuchando. Please. Apoyémonos entre compañeros si es necesario hacer correcciones y hagámoslo de una manera en que nos estemos apoyando, ¿ok? No quiero que lo hagamos de una manera de que se sientan con miedo a volver a hablar, no, siéntanse seguros, aquí todos estamos aprendiendo y voy a apoyarlo, voy a andar también en los grupos por si tienen preguntas de pronunciación. Here we go. Teacher, ¿y por qué no mejor así como eran antes los grupos que usted nos escuchaba hablar? Porque, por ejemplo, yo, tal vez yo lo pronuncie mal y la dando un mal concepto a la compañera. No, por eso es que hago compañero. Grupos pequeños. Por eso me gusta hacer grupos pequeños porque yo voy y me enfoco solo en 2 estudiantes, 3 estudiantes. Siempre me tomo el tiempo de ir por cada uno de los grupos, entonces por ahí voy a llegar. Ahorita empecemos a practicar mientras yo llego a su grupo, ¿ok, chicos? That's all right. Muy bien. Gracias ahí por reforzarnos el comentario. Chicos, si no pueden ingresar a una sala, quédense en esa sala principal que es como un grupo al final. Vamos a ir a practicar right now. Go class. Time to practice. Speaking time. Here we go.
Okay, I'm still missing a couple of you. Try to go with your classmates. Okay, that's all right. Okay, you can practice here on mine, Juan Carlos, please. Hi. Okay. Let me listen to you y voy a corregir si es necesario. Vamos de uno en uno, clase. Go, please. Okay. ¿Quién empieza? Empieza usted, Catherine. Okay. Work, worked, and worked. Todos, teacher. Yeah, all of them, todos. Todos, todos. Okay. Yeah. On the way. Cooked. Walked. Kissed. Liked. Stopped. Looked. And looked, dropped, and dropped. Okay, solo walk. El pasado es walked. Yo escuché walk, no es walk, es walked. Okay, walked. That's all right. Okay, amazing. Siguiente, ¿quién va a pronunciar ahora? Voy yo, si quieres. Okay, Kevin, I know you can do it. Go, please. Sería la misma hojita, ¿va? Como pasó tres hojitas. The same, this one. Practice with this one. Work. Cooked. Walked. Kissed. Liked. Stopped. Stop. ¿Cómo sería stop? Stop. Stop. Ah, looked. Dropped. Okay, amazing. Todos fueron pronunciados correctamente. Next one. Esther Abigail. Go. Worked. Cooked. Walked. Okay. Remember, walk. Sería walked. Vale, dejamos de compartir. Se me fue la imagen, pero yo puedo ayudarle si quieren. Era esta. No sé qué pasó ahí, chicos. Ya no vi la pronunciación. Esta era. Vamos. Walked. Walk. Ah, no sería walk, sino nuevamente walk y una T. Walked. Walked. Excellent. Kissed. Light. Stopped. Looked. Dropped. Ok, solo tengan todo muy bien. Este cuidado. Recuerden que esta palabra, este verbo, inicia con una S, no con una E. Por eso no decimos stop, no decimos stop. Stop. Así se pronuncia. Stop. 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 Porque si yo digo stop, sería esto, stop. Recuerden, el sonido inicial es la S. Stop. En pasado, stop. Okay, excellent. Lo hicieron muy bien. Sigan con los demás grupos. Ya voy a regresar. Las demás imágenes. Please. Keep on practice. La segunda, usted la tercera. Okay, listen to you. Los escucho. ¿Por cuál van? ¿Qué imagen van? Which one? Ya repasamos las tres, pero ahorita vamos a continuar otra vez con la primera. Ok, vamos con esta. Quiero escucharlos en esta. Fabiola, go please.
Permítame, teacher, quiero ver. Va. Es words. Words. Okay. Nos vamos turnando, teacher, no sé. No, todos de una, o sea, no. Fabiola los lees todo, luego Mar todos y Janet todos. Vamos. Okay. Entonces, words. Cook, cook. Walk. Kiss, kids. Light. Stop. Look. Drop. Ok, solo este. Walk. La walk. L no suena. Walk. Entonces acá es. Walk. Ok, amazing. ¿Quién sigue? Who's next? Yo. Go, please, Janet. Word. Cook. What. Kids. Like. Stop. Look. Drop. Ok. Solo vamos a corregir este, pero por una diferente razón. El verbo, ¿será que se escribe así? Stop. No, ¿verdad? ¿Con qué sonido inicia? ¿Con? Stop. Con una S, entonces decimos stop. No puedo decir es, porque no hay ninguna E al inicio, ¿eh? Stop. ¿El pasado? Stop. Very good job. Omar, vamos. Okay. Yeah. Work. Cook. Walk. Kids. Mm-hmm. Like. Stop. Look. Drop. Amazing. Dropped. Very good job. Drop. Lo puedo como ponerme de ahí, supuestamente, como se debe decir para poderlo. Ok. ¿Por qué no? Tratemos de ponerlo como drop y una T. Drop. Okay, drop. Gracias, teacher. Muy bien. Pero están muy bien en la pronunciación. You're doing a great job. En mis grupos anteriores sí me dio más problemas, pero ustedes también. Thank you, teacher. Okay, vamos a la sala principal. Let's go back. Here we go. Okay. Yes, bring your classmates back. Hay algunos que no los escuché, pero quiero escucharlos ahorita. This is the time for you to practice. Okay. Remember, this is just speaking. Esta clase va a ser de pronunciación. ¿A quiénes no he escuchado todavía? Who is still missing? Creo que a Gabriel José no lo he escuchado. ¿Quién más? ¿A quién más no he escuchado? Me salí de clase sin querer. Ok, but you're back. Ya está de regreso. Excelente. Vaya. Practiquemos Gabriel con esta. Esta la va a tocar Gabriel. Sí. Con el sonido de la T. Ahora sí ya lo pueden ver. Ahí está. Vamos. Word it, cook it, walk it, kiss it, like it, stop it, look it, y dropped it. Okay. Solo este. Este verbo clase es walk. La L no suena. Walk. No, sino walk. Walk y en pasado. Walk. ¿A quién más no ha escuchado? Quiero ver. Muy bien, Gabriel, ya estuvo, ya venció el miedo. Ya los escuché algunos en los grupos. ¿Quién me falta? Clase. Let's practice. Ok. If not, look. ¿Cómo entonces puedo estar seguro? Segura de la pronunciación correcta. Look, I guess I have told you before. Ya les he dicho, no sé si en esta clase o en grupos anteriores, de esta herramienta
accesible, gratis para todos. El traductor de Google. ¿Cuántos lo han usado ya? Have you ever used this one? Yes, right? Creo que todos. Con el micrófono. Yes, todos. Todos. Entonces, si yo no estoy segura de cómo pronunciar un verbo, voy al navegador y escribo, aquí pongámosle, how to pronounce, cómo pronunciar, how to pronounce, cómo pronunciar, y el que les acabo de corregir, miren, walked, me decían ustedes, no. Entonces aquí me da una idea de cómo suena, miren, walked. Y aquí lo leo literal. Walked. Y voy haciendo caso, niño. Escuchamos. Walked. Did you hear that? ¿Se escucharon? Walked. Ok, más despacio. Walked. 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 Y acá, miren, voy viendo el movimiento de walked. 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 Y puedo pronunciar, puedo practicar. Walked. Equivoquémonos para ver qué corrección me da. Walked. Walk. Ok, no me lo entendió, otra vez. Walked. Okay, good job. No, pero yo quería pronunciarlo mal para que vieran que lo corrige. Si lo pronuncio mal, me lo corrige. Walk. Ahí está. ¿Qué me dice? Me hizo falta el sonido de la T. Al final, significa que yo lo pronuncié en presente. Suena como que dijiste walk. You may have missed the T. Te faltó el sonido de la T. Practica, dice. Practica, di las palabras más despacio un par de veces. Me motiva a seguir practicando. Sé que hay varias herramientas o varias aplicaciones pagadas en las que me da la misma utilidad, pero aquí está gratis. So please. I want you to do it. Practiquemos otro. Miren este. ¿Cómo se lee? Wash. Watched. 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 Okay. Watched. 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 No, vamos más despacio. Watched. 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 Okay. Otro, usamos otro, un pasado. Kiss. Ay, ¿cómo lo pronuncio? Kiss. Kissed. 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 Slow. Kissed. 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 Okay. Entonces, ¿qué voy a escribir en el navegador? Porque sí me es necesario que practiquemos la pronunciación correcta. Cuando yo no estoy seguro, pongo how to pronounce. ¿Cómo pronunciar? Esto va en el navegador y le sigue la palabra que no se pronuncia. ¿Ok? Is it clear? ¿Está clara esta herramienta? Yo no me siento segura de cómo pronunciar. Vámonos a el navegador. Funciona en cualquier dispositivo, because yo lo he probado en my cell phone, aquí en my laptop, y desde iPad también lo he probado y funciona igual. The same, the same, the same. Okay? Now, look what I have here. No sé si se los mostré ayer, but if not, this is what I'm going to send. Les enviaré este PDF, this one. Ahí está. ¿Qué me muestra? The first part, la primera parte es verbos irregulares. No los hemos visto todavía. Tomorrow. De que esto todavía no lo vemos.
Look, and we have the list of regular verbs. ¿Qué vamos a hacer con los regular verbs? Ya podemos empezar a practicar sonidos. Yield sound. Lo puedo leer en presente. Accept. Pasado. Accepted. Y esta columna en español. Esta estructura todavía no la van a ver. Así que solo enfóquense en la base form, in the simple past, and Spanish, the translation. Aquí están todos los que suenan con id, todos los que suenan con t, and the group of verbs that they have this final sound, d, d, para que ustedes empiecen a practicar. ¿Qué les diría yo? Ajá, dígame, tell me. Eso en el grupo lo compartió Donna. Ahorita se los envío. Los motivo a que impriman. Impriman el documento. ¿Son cuántas páginas? Let me see. Five pages. Péguenlo donde ustedes puedan verlo. Okay. Practiquen de cinco en cinco. Busco la pronunciación correcta hasta que la memoricen. No hay otra forma de memorizar verbos en pasado más que practicando, memorizando. There is no other way. No lo voy a memorizar de otra forma. Ok, así que su meta es practicar la pronunciación. Ok. Quiero escucharlos ahorita cómo se sienten con esta primera clase de pronunciación. ¿Qué necesitan? ¿Qué más podemos reforzar esta semana? Los escucho. Go class. The verb. ¿Ya? The verbs. Whatever. Sean honestos, teacher. Deberíamos de practicar más este sonido. Teacher, no me quedó clara esta parte. ¿No? No hay comentarios. Yes. Ok, yes. Dígame, Dagna, dígame. Sí, la pronunciación. ¿De qué? ¿De qué específicamente? Por ejemplo, lo del, con la T, el word, word. Sí. Ok, ¿y qué más? ¿Qué más? Con la T. Esa les cuesta, la T. Con todo, el ID, el ID. Con el ID, ir. Vaya, ¿quién le daría una clave a Dagna? ¿Cómo ustedes lo han comprendido y por qué lo pueden pronunciar? ¿Qué le dirían a ella? ¿Cómo es que yo tengo que entender la pronunciación? Tal vez ustedes se lo expliquen en una forma quizás más fácil y yo me haya complicado mucho. ¿Quién le daría un consejo a Dagna de pronunciación? Yo siempre escucho, tengo el traductor en mi teléfono. Bien, okay. Y me gusta escuchar. Excelente. Es la pronunciación, pero a mí me cuesta pronunciar. Ah, ok. Cuesta porque vamos empezando a pronunciar el idioma. Entre más lo practiquemos, más fácil se va a acostumbrar. Acuérdense que esto es de ejercitar nuestra lengua, los labios, la posición en donde va la lengua, los dientes. Si yo no ejercito, no voy a poder pronunciar. Entonces, entre más pronuncie, mi boca se va a acostumbrar a ser más ágil, a pronunciar más ágil y a imitar los sonidos. ¿Sí? Lo que yo le diría es, para el caso de los verbos en pasado, Dagna, pronúncielos en presente y solo agrégueles el sonido final. Play y le agrega d. Show d. Close d. Para que usted se acostumbre a leerlos en presente y solo tener el sonido imaginario acá, sin estarlo leyendo. Porque si los leemos literal, ahí es donde nuestra mente nos traiciona. Decimos show with, no. Acuérdense, sería el sonido d.
Entonces haga eso, léalo en presente y agréguele el sonido d. Y lo mismo para los Okay. demás grupos. Para este grupo sería ir, ir, ir. Entonces digo, wait, till, one, need, need. Y así se va, agregando simplemente el sonido. Por eso es muy útil la lista que les compartí, porque ahí me dice qué sonido final, which is the sound, qué sonido es el que yo tengo que agregar al final del verbo Teacher, pass. Yes. al final dice el verbo en, ¿ese qué significa? And este. Yes. Final, finalizar. Oh. Finalizado. El verbo es finalizar. Pasado, finalizado, terminado. Ended, ended. Thank you. Okay, you're welcome. Thank you. Okay, class. Look, if you go to the platform, aquí está. Miren, si quieren ver nuevamente las reglas de pronunciación, todo lo que hemos visto en la clase, you can go here. Acá, he, this teacher, is explaining. Nos explica de qué se trata lo que acabamos de ver. Look, pronunciation. La pronunciación de ED. Final de ET. Solo veamos la introducción para que vean que es la misma información, the same information. Okay, Hi to finish everyone. the In class. this class, you'll learn to sound natural when pronouncing. ¿Se escucha? Can you hear that? Yes, Okay, yes. vamos. Con Include esto simple finalizamos. past verbs. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d. Cleaned, stayed. Good. These verbs end in id. Sorry. Invited, visited. In order to understand when we'll have a t, d, or id sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat. Okay, take a look at this exercise. Para que entendamos los voice and voiceless sound. ¿Cómo suenan los verbos? Miren este ejercicio. Particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch. Turn. Watch. Turn. Watch. Turn. Watch. Watch. Turn. Watch. Turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voice sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that have a T and a D sound. Okay. You know, because of time, sí es cierto, podemos seguir viendo el video, pero por el tiempo, porque ya se cumplió la hora exactita, vamos a parar acá. Listen, cualquier pregunta de pronunciación, traigan la mañana a la clase. Bring it to the class. Vamos a trabajar mañana con oraciones, okay? So thank you, class, for coming, for practicing, and for participating. Have a good night and see you tomorrow. Good night. Good night to you. Good bye night. To you. See bye you bye. Tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye to you. Good night. Bye-bye. Good morning.